Decenas de migrantes han muerto en un incendio en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. El incendio ha ocurrido en un centro de detención de inmigrantes de Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de paso para los migrantes que entran en Estados Unidos. Según las autoridades, alrededor de 70 migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban en el lugar de los hechos, y al menos 29 personas resultaron heridas por las llamas, que se declararon a última hora del lunes. Las víctimas de esta tragedia se suman a los más de 7.000 migrantes que han muerto o desaparecido en el camino hacia Estados Unidos desde 2014.